Hola amigos, soy Walter de la Caja de Herramientas y mi adicción a las herramientas me costó mi matrimonio. Hola a todos, yo soy Martín Chavarría del canal En el Garage de Martíncho y mi esposa dice que tengo un problema con las herramientas. Honestamente, el único problema que yo veo es que ya no tengo más espacio para seguirlas almacenando. Los saluda Yair Domínguez de Los Restauradores y mi mayor temor es morir y que mi esposa venda mis herramientas al precio que yo les dije que las compré. Bienvenidos a Herramientaditos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Herramientadictos, un podcast que no es podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes permítanme presentarles a mis compañeros y amigos. Primeramente, Martín Chavarría. Martín. Hola a todos, bienvenidos a la segunda transmisión de este canal, Herramientadictos, porque sabemos que más de tres... somos adictos a las herramientas. Aquí está también mi buen amigo Yair Domínguez de Los Restauradores. ¿Cómo están a todos los que nos escuchan? Un gusto saludarlos a todos desde nuestras trincheras. Y pues vamos a lo que nos truje chencha. Vamos a hablar de herramientas, que es lo que nos apasiona. Y pues de lo que todos queremos aprender, ¿no? Claro, claro. Así es. Bueno, pues el tema de hoy es... herramientas a cable versus herramientas a batería. Pros, contras y algunos datos curiosos que por ahí encontramos. Y pues también lo bueno de este podcast, que no es podcast, es que podemos contar con la opinión de nuestros amigos, de los otros adictos, y que nos cuenten sus experiencias al respecto, ¿no? Sobre las herramientas a batería y las de cable. Así que pues bueno, yo creo que podemos empezar ya de lleno en el tema. ¿Quieren mencionar algo al respecto o empiezo a mencionar algo? Creo que todavía hay mucha gente quien piensa que las herramientas a batería todavía no superan a las de cable, pero creo que también hay que saber para qué la vas a usar y ahí encontrar la adecuada a tus necesidades, si es una cable, es una batería. Así que pues ojalá podamos como darles a entender un poquito más cuál va a ser la mejor para cada quien, ¿no? Y a ver qué tal nos sale de esto. Además también hay mitos acerca de que lo que platicábamos creo que en la transmisión pasada, de que hay personas todavía que también que creen que las herramientas de batería definitivamente nunca van a reemplazar a las de cable. Y pues bueno, eso está por verse, ¿no? Y la tendencia dice totalmente otra cosa, pero bueno, como en esta ocasión sí hicimos la tarea, me refiero a Walter, vamos a escuchar algunos datos, Walter, por favor, acerca de lo que nos traes el día de hoy. Así es. Bueno, pues las herramientas a batería y las de cable. Para empezar, yo creo que no hay que decidir unas u otras, sino ambas se van a complementar. Ahora, hay algo que está pasando en los países más avanzados, otra cosa está pasando en los países en vías de desarrollo, de tercer mundo. Walter, perdón. Sí. Creo ahí le tienes que mover algo porque Yair y yo estamos congelados en la pantalla. Nada más debes de colocar el Skype encima de el OBS, por favor. Okay. El Skype, dale clic al Skype. Okay, ajá, y este, ok. No, al revés, dale clic sobre la ventana del Skype. Nada más dale clic a la ventana, exacto. Okay, así que es moverla a la izquierda. Ahora sí, retomamos otra vez porque si no en la edición no te voy a poder editar. Va de nuevo. Ok, bueno, entonces aquí se trata no de decir cuál es mejor, no se trata de decir si una u otra, sino analizar las ventajas y las desventajas que tiene cada una de ellas para que el consumidor, los que están haciendo algo con esas herramientas, decidan qué les conviene más. Hay pros y hay contras en cada una de las dos, de los dos formatos. Sí, es una realidad que se está avanzando mucho en las herramientas a batería. En los países más avanzados
ya 8 de cada 10 herramientas que se venden son a batería. Hay un factor muy importante que es la comodidad. Parece algo muy simple, la cuestión de no estar arrastrando un cable, pero parece ser que a los usuarios se está volviendo algo, un factor muy importante a la hora de la toma de decisión de la compra. Están prefiriendo la herramienta a batería sobre la de cable, a pesar de que la de cable pueda ser 2 o 3 veces más barata y que haga relativamente lo mismo. Las empresas, por otro lado, muchos dicen, ¿qué fue primero, es el huevo o la gallina? O sea, la necesidad se creó por parte de los usuarios o la necesidad la crearon los fabricantes y se la inyectaron a los usuarios. No, pues no lo sabemos, pero sí, las empresas le están metiendo todo sus recursos a desarrollo de herramientas a batería y están dejando de a un lado las herramientas de cable. Yo creo que sí tenemos que ser conscientes como usuarios, como compradores y tratar de no gastar de más. Y si en un momento dado sí queremos darnos un lujito, también se vale, ¿no? Pero si tú fueras el jefe de compras de una empresa, pues tienes que ser algo exigente y saber cuándo sí y cuándo no aplicaría la compra de una a cable y de una a batería. Entonces, yo creo que sí, va a depender mucho de nuestro grado de conciencia a la hora de comprarla. No estoy diciendo con esto que comprarlas de batería sea malo o sea bueno, ¿no? Yo creo que en ciertos casos la herramienta a batería es mejor que la de cable. Por ejemplo, ahorita traté de hacer una lista de pros y contras y no encontré muchos, pero los pros y contras que encontré son de peso. Entonces, uno de los pros de las herramientas a batería es que la corriente directa, o sea, la de las baterías, es más estable. Entonces, se logra un mejor desempeño de las herramientas. Ya lo vivimos con herramientas que antes era impensable que fueran a baterías, como el esmeril. Ya vimos que, por ejemplo, el esmeril FlexVolt corta o funciona mejor, tiene un desempeño más aceptable que un esmeril Bosch de 13 amperes, que es de los más fuertes, ¿no? Y que es muy buen esmeril. No porque el esmeril Bosch sea menos bueno, sino porque la corriente alterna que de las casas y sobre todo en países como México, donde la corriente fluctúa, hay muchos picos arriba y abajo, no las deja funcionar perfectamente. Entonces una herramienta a batería fun está funcionando mejor, ¿no? Esa es una de las ventajas de las herramientas a batería. La dos es la portabilidad, la maniobrabilidad. La segunda causa de accidentes, según lo mide Estados Unidos, que ellos sacan estadísticas de todo, la segunda causa después del uso incorrecto del esmeril son los accidentes por cables en las construcciones, que jalan el cable y tiran al de la pintura, un cable hizo corto y alguien se medio electrocutó, se electrocutó, en fin, ¿no? Entonces, evitamos ahí el uso de cables. Ahora, aquí en México, en una obra, la gente llega y se cuelga del poste y ahí andan trabajando ahí a veces medio improvisadamente. Pero en países como Estados Unidos, Canadá, donde tú estás, Martín, no puedes hacer eso, ¿no? Para empezar, ni siquiera, muchas veces ni siquiera hay postes porque las líneas son subterráneas, ¿no? Entonces, y el generador es muy pesado, subirlo a un segundo piso, la gasolina, el ruido, las vibraciones. Y pues a ver, cuéntanos un poquito más, Martín, sobre eso. Perdón, ahorita que estabas hablando de un generador, incluso ya ahorita hay generadores que funcionan con baterías. O sea, también va a llegar, pues van a tener que decidir una batería o una a gasolina. Todo va a depender. En muchas ocasiones nos mandan mensajes preguntándonos cuál es el taladro más potente porque es el que quieren comprar. Pero cuando le empiezas a preguntar qué es lo que van a hacer, en realidad no necesitan el de más potencia, incluso podría ser de más. Por ejemplo, yo tengo algunos taladros de impacto, porque uso muchos taladros de impacto para mi trabajo, que es la instalación de muebles. Incluso he tenido algunos problemas con algunos, porque es demasiada potencia que llega a tronar la cabeza de los tornillos. Aquí lo puse como ejemplo, porque en algunas ocasiones, dependiendo del trabajo que estén haciendo, igual y no necesitan uno a batería.
con uno de cable va a funcionar bien. Pero, pues, nuevamente, hay que saber buscar la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Como lo mencionaste, en algunas ocasiones puede ser algo inseguro, que estás trabajando en obra y tienes el cable de algún, vamos a decir que te llevaste un taladro con cable a obra. Pero pues el cable anda por ahí, alguien puede pasar cargando algunas cosas, no se da cuenta y ahí es donde empiezan los accidentes. Ese podría ser alguno, ¿no? Pero nuevamente, aquí hay que saber qué es lo que vas a hacer y buscar la herramienta adecuada, tanto en potencia como si es a cable o es a batería. Aquí, por ejemplo, ya hubo un comentario de nuestro buen amigo Geno, al cual le preguntaron que por qué trabajaba con muchas herramientas a batería, y él contestó, es porque trabajo en campo, donde a mí también me pasa exactamente lo mismo. En muchas ocasiones llego a una casa, y puede ser una casa nueva o una casa que están arreglando, y en muchas ocasiones solamente hay uno o dos contactos. Y puede estar el electricista, el plomero, yo que estoy trabajando, y ahí nos andamos peleando por pues a ver quién se va a conectar o cosas así. También mencionaste algo de que algunas herramientas funcionan mejor a batería que a cable. Tengo la sierra de inglete FlexBolt, que funciona tanto a cable como a batería. Incluso cuando la usas a batería, el motor suena mejor. Entonces, ya están mejorando mucho este tipo de herramientas que, pues, próximamente igual y es lo que se va a ver más, ¿no? Yair, ¿tú qué piensas? De hecho, me ganaste el ejemplo porque creo que ese es el ejemplo más palpable que tenemos en la actualidad. Las líneas de herramientas que se pueden conectar tanto a batería como a cable, que en el caso de, para nosotros, México, Estados Unidos, Canadá, es la línea FlexBolt. Además, para Estados Unidos y Canadá, y me parece que Europa, las herramientas Hikoki o Metabo HPT o HTP, HPT, son herramientas que pueden funcionar en ambas modalidades, y ahí podemos precisamente ver cómo el tipo de corriente hace su labor en una herramienta, ¿no? Ya sea corriente directa cuando la conectas a batería o corriente alterna. Pero regresando al punto anterior de Walter, el primer punto que mencionó, que no se sabe si es primero el huevo o la gallina, también hay que mencionar que esto de las herramientas a batería no es de 2 años para acá. Ya la industria tiene utilizando herramientas a batería más de 20 años, o sea, son más de 20 años que se han estado trabajando, que se han innovado. Y si bien yo podría decir que de 6 años para acá es que han dado un gran salto al incursionar electrónica dentro de las baterías y dentro de la herramienta, es decir, las famosas computadoras o mini computadoras que están dentro de la herramienta, que te permiten no solo hacer un mejor uso de la energía que da la batería, sino que además proteges y puedes generar nuevas funciones, ¿no? Que en el ejemplo de las herramientas Milwaukee con OneKey, que incluso desde tu celular ya puedes modificar velocidades, ya puedes modificar torque en algunas herramientas, en las lámparas puedes modificar incluso los kelvins que tienen o la intensidad de iluminación en una lámpara. Y si bien esto no nos los da la batería, es el mismo avance que han tenido en el ramo herramientero y que o en las industrias de herramientas que han permitido todos estos avances, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando recién llegué a trabajar a Canadá, en algunas construcciones se llegaba a ir la luz por algo, y era de que, pues bueno, pues agarra tus cosas y vámonos al taller o cada quien a su casa. Ahora ya no lo puedo hacer porque toda esa batería. Por ejemplo, yo que trabajo en obra, son contadas las herramientas que uso a cable, porque pues todo lo demás es a batería. Y algo curioso también y gracioso es de que ahora las marcas están haciendo la herramienta más pequeña y más potente, pero la batería se va haciendo cada vez más y más grande por los amperajes, ¿no? Y es gracioso porque a veces decimos que mira, este taladro está bien pequeño, pero con esta batería tienes que usar las dos manos para usarlo. Entonces, creo que, como todo, la tecnología está cambiando, está evolucionando, lo cual es bueno para nosotros. Y, pues, tenemos que adaptarnos.
Así es. Fíjate que algo de unas anécdotas también. Aquí tengo un conocido que trabaja en mantenimiento en Antara. Antara es un centro comercial que está en Polanco, una zona fifí de la Ciudad de México. Y ahí, cuando están remodelando los locales, les dejan un contacto de luz. Entonces se les complica, porque o ponen la lámpara o ponen las herramientas, y si ponen varias cosas se sobrecarga. Entonces ahí este amigo, que estaba un poco renuente a comprar herramientas de batería, tuvo que empezar a comprar herramientas de batería porque se les complicaba. Saliera otro contacto, tenían que encontrar un huequito ahí en los locales que les abrieran, poner 30 o 40 metros de extensión, y era muy complicado, ¿no? Entonces, sí surgió tal vez en base a una necesidad, y de ahí las empresas pues ya se agarraron, ¿no? Sí, y efectivamente Hikoki ha sido de las únicas empresas que ha hecho herramientas anfibias. Una DeWalt, en el caso de la Sierra de Inglete. Hace ya algunos años, una empresa alemana, que ahora ya pertenece a una empresa china, que no me acuerdo cómo se llama la empresa china, pero se llama Kress. Él hace ya tiempo fue yo creo que la primera herramienta, un rotomartillo SDC, funcionaba tanto a batería como con cable. Inclusive, tú usabas ese rotomartillo, se te acababa la batería, lo conectabas y se estaba cargando la batería con la herramienta puesta, ¿no? O sea, dentro de la herramienta estaba el cargador mismo. Pero esa empresa, como varias empresas alemanas que hacían empresas de muy alto nivel, no pudieron comercializarse por precios tan altos y acabaron en manos de chinos. Y las fechas, sí, las primeras herramientas a batería surgieron en los años, a finales de los 70s. Makita fue una de ellas, y Skill, al parecer fue Skill el primero que sacó una herramienta comercial a batería. Por cierto, hay poca información al respecto en las páginas de las empresas de herramientas, pero al parecer Skill fue la primera que la sacó en 1976. Y obviamente estamos hablando de la herramienta más vendida, que es el taladro, ¿no? Ya después Skill sacó, 10 años después, el primer atornillador con zanco hexagonal, también a batería. Makita sacó en el 1978 también herramientas a batería. Que todo esto empezó con el níquel cadmio, que eran herramientas muy ineficientes. Como siempre, las primeras tecnologías de algo, pues son las primeras oleadas. De ahí vino una oleada precisamente también de consumidores muy decepcionados. Y son muchas veces esas generaciones de consumidores ya grandes que se quedaron con la idea de que las herramientas de batería no sirven. Entonces, no, 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 esas porquerías no sirven. Porque yo tuve una y no sirven. Pues sí, pero la que tuviste fue de hace 40 años. O sea, estamos hablando de principios de los 80s contra 2020, ya son 40 años, ¿no? 40 años, yo hace rato dije más de 20, pero sí, 40 años, wow. Y entonces esa gente se quedó con la idea de que las herramientas no servían. Y pues sí, efectivamente, en ese entonces no servían, pero se tenía que empezar con algo. O sea, es muy raro que un producto, que una tecnología llegue, superando todas las expectativas, ¿no? Entonces, sí, las primeras fueron de níquel cadmio, pilas muy grandes, poco eficientes, con las desventajas que ya sabemos, ¿no? Que se cae es paulatino la caída de energía, el rendimiento de la herramienta también, tardaban mucho en cargarse, tardaban muy poco en descargarse, entonces sí fueron un fracaso. Después llegó el níquel MI o NIMH, que quiere decir Nickel Metal Hydride, lo que sea que signifique eso, ¿no? Esas herramientas ya eran buenas, inclusive casi en sus características técnicas, casi le podrían llegar a las primeras de ion de litio. Pero ahí, al parecer, sí hubo algo de grilla en cuanto a los elementos químicos, y fue cuando hubo algo similar, cuando salió el CD y otra tecnología muy similar, que se pelearon las patentes y cosas así. La cosa es que el NIMH duró muy poco, porque al poco tiempo llegó el ion de litio, y ese vino
hacer lo que hasta hoy se viene ocupando, ya con nuevas tecnologías, ya como decías ayer, con la incursión de electrónica, que eso también es un avance súper importante, las baterías, la incursión de la electrónica ha venido a modificar todo esto y también a separar las industrias de las que estaban ahí, de las pequeñas. Entonces, pues ya las baterías actuales, las herramientas actuales, sí son ya muy eficientes. Ahora, con respecto a lo que decía Martín, de que sí tenemos baterías muy grandes y herramientas muy pequeñas, yo creo que, aunque ya son 40 años de herramientas inalámbricas, como que el consumidor está empezando a agarrar la onda. Nos está pasando como con los celulares, cuando lo más importante era que fueran pequeñitos, y ahorita parece ser que entre más grandes son más importantes. Con las herramientas a batería estamos queriendo más y más y más y más, aunque no lo necesitemos. El consumidor tarde o temprano se va a dar cuenta que tal vez no es necesario una batería de 12 amperes en un taladro, pero queremos tener el más potente, ¿no? Y al rato entonces ya va a ser un taladro, pues ¿sabes qué? Pone una de 5 amperes, 6 amperes, con eso tengo suficiente, ¿no? Aunque también hay algo que mucha gente desconoce o está confundida, de que piensan que al colocarle una batería con más amperaje van a ganar también más poder, lo cual pues no es así. En sí es nada más qué tanto va a durar la vida de la batería mientras lo estás usando, ¿no? De hecho, sí, Se gana perdón, un poco. sí, le da Pero más poder. no es así que vas a cambiar Exacto. de No es significativo. modo bestial, ¿no? O sea, igual y ni lo vas a notar. Lo que sí vas a Exacto. notar va a ser Exacto. el hombro, ¿no? Que se va a ir haciendo más grande. La batería, el amperaje en la batería, mayor amperaje, mayor autonomía, básicamente. Sí. Entonces, sí te da más potencia. Digo, no me voy a meter en temas de electrónica porque no sé. Pero viendo un video de Mauricio de Taller en Casa, él explicaba precisamente que sucede algo que cuando incrementas el amperaje en la batería, la herramienta tiende a darte un poco más de poder. Obviamente está limitado siempre por el motor, ¿no? El motor tiene su capacidad, etcétera. Y sí te va, yo lo he sentido personalmente, por ejemplo, cuando al esmeril le colocas una batería de 12 o le colocas una de 5, al cortar metales se nota totalmente la diferencia en cuanto a la potencia del esmeril, o por lo menos en que no pierde esa potencia cuando vas ingresando en el material. Así es. Y también, perdón, y también, aun cuando tengamos todas las herramientas a batería, a cierto tiempo vamos a necesitar conectar un cargador pues a la energía eléctrica. O sea que pues no vamos a poder separarnos de eso, pero también si estás trabajando en campo, pues a batería va a ser mejor, ¿no? También, por ejemplo, yo llego a trabajar en campo. Y la sierra de mesa, la que estoy usando, es la de Milwaukee, que es a batería, lo cual no tiene mucho sentido cuando hay energía eléctrica en el área que estoy trabajando. Lo único que sí necesito conectar es la aspiradora, aun cuando tengo algunas aspiradoras que son a batería, simplemente porque necesito mayor recolección o cosas así. Entonces, no vamos a sustituir las herramientas a cable por las de batería, porque nuevamente necesitamos recargar esas baterías. Exactamente. Y luego hay una costumbre luego en la gente de decir, oigan, yo lo veo en el grupo, y hoy me tocó ver, un amigo, un miembro del grupo, puso dos taladros Bosch, SDC Plus, y decía, y él preguntaba, ¿cuál es mejor? Pues yo interpreté que en su percepción de cuál es mejor se refiere al más potente. Entonces, mucha gente tiene esa onda de que si es más potente, por lo tanto es mejor, ¿no? Pero no, o sea, yo no necesito un tanque para ir al súper. Yo con un Jetta, un Subaru lago, ¿no? No tengo que tener el tanque, pues. Entonces, no necesariamente más potencia es mejor la herramienta. Nuevamente, yo llegué a comprar taladros donde es el más potente en ese tiempo. Y a la hora de instalar mis muebles, rompía todas las cabezas de los tornillos. Entonces, ¿de qué me servía tener el más potente si para mi trabajo no era el adecuado, ¿no? Incluso ahora con las herramientas a batería de 12 volts, son pequeños, ligeros y tienen poder.
Sí. Algo que también hay que tomar en cuenta es que cada vez más están haciendo herramientas que demandan más energía o que demandan más potencia. Y las baterías grandes están también ocupando para esa. Hay para ejemplo, la línea MX Fuel que sacó apenas el año pasado Milwaukee, y que si bien son solo 6 herramientas de alto consumo que ya sacaron al mercado, estoy completamente seguro que este año íbamos a ver, no sé, otras 6, 8 herramientas nuevas en ese segmento MX Fuel que nunca te hubieses imaginado que estarían funcionando a batería. El ejemplo es la sierra de mesa, ¿no? Si bien no son todavía, no tienen la capacidad de ocuparse como una sierra de mesa a cable con motores de 1, de 2 caballos o 3 caballos, ya por lo menos puedes hacer trabajos de instalación sin tener que conectarte al enchufe de un cliente. Recientemente hice un video precisamente con las máquinas de soldar, en donde hablábamos de qué tan conveniente era conectarse a la red, etcétera, y es todo un tema. Ahora, si tú llevas una sierra que te puede consumir más de 15 amperes y lo conectas a la clavija de tu cliente, imagínate lo que puede llegar a pasar. Tú no sabes cómo se encuentra el estado de la instalación de tu cliente o del lugar donde vas a trabajar. Y ahí es donde la sierra a baterías llega pues al rescate, ¿no? Porque si bien no te va a dar la capacidad de una sierra cable, estamos de acuerdo que también te está dando otros beneficios. Portabilidad, porque es del tamaño casi casi de un pack-out, el pack-out de hasta abajo de rueditas, te está dando por lo menos la capacidad de hacer cortes necesarios, por ejemplo, en duelas, en piso laminado, por ejemplo, que hay veces que en el piso laminado necesitas hacer cortes hacia lo largo, y obviamente si tú lo haces con una caladora, ahí se va a ver todo el corte, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de trabajos con estas herramientas que ya se están sacando a baterías, tienden a incrementar ya la calidad del mismo trabajo. ¿Por qué? Porque ya existen las herramientas que nos permiten incrementar la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Y obviamente eso es gracias a las baterías. Incluso estamos en el momento en que si una empresa saca una herramienta nueva, es raro o se nos hace raro que no sea a cable y motor sin carbones. Sí, exacto. Porque ya estamos adaptados a esta tecnología. Y pues hay también gente que pues igual y se van a quedar con las de cable porque así es como aprendieron y su abuelito le enseñó de esa manera. Pero como ya lo hemos mencionado antes, si no te actualizas y pues no empiezas a trabajar con la tecnología que pues están ofreciendo ahorita las marcas, puede que tu empresa igual recaiga, ¿no? Ahora, también, perdón, el factor también importante que no muchas veces no se haga ese cambio es el precio, porque estamos de acuerdo que todavía actualmente en países de América Latina es muy difícil por el tema de oferta y demanda, precios del mercado, etcétera, que se pueda hacer un cambio total en todas las herramientas de cable a batería. Es decir, si alguien tiene ya todas sus herramientas de cable, va a ser muy difícil que de un día para otro las cambie a batería solo por todas las bondades, ¿no? Desafortunadamente todavía hay altos costos en herramientas a batería y más en las de alta demanda, ¿no? Creo que ese es el factor principal y lo que todavía, tal vez otros 5 o 10 años más, va a ser que las personas se sigan decantando por lo menos en algunas herramientas a cable, porque estas les permiten tener mayor autonomía, porque las puedes trabajar todo el día, porque no les alcanza. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente, que sería muy difícil cambiar de la noche a la mañana a una herramienta a batería, sería un rotomartillo SDS Max. Yo creo que el rotomartillo SDS Max te hace un buen paro, te ayuda bastante en trabajos pequeños. Pero no vas a comparar todavía un rotomartillo SDS Max con uno de baterías, con uno a cable, que te permite tener muchísimo más avance en obra. Y como es una herramienta de alta demanda, las baterías incluso de 12 amperes se van rápido, ¿no? Te pueden durar 30, 40 minutos, pero si tu trabajo te demanda estar trabajando 2 horas o es un trabajo que son 3 horas y nada más tienes una batería o dos, ya valió, ¿no? Entonces creo que en ese tipo de herramientas todavía vamos a estar arraigados
a reserva de que las empresas saquen nuevas tecnologías, tal vez no baterías más grandes, pero que logren hacer más eficiente el uso de la energía de una batería en las herramientas. Sí considero que va a llegar a pasar, sí creo que va a llegar a pasar. ¿Cuándo? No lo sé. Así es, así es. Sí, si alguien está usando herramientas de cable y le sirven y está haciendo bien su trabajo, creo que no hay problema, ¿no? Ahora, sí, como dice, es una tendencia. Aquí hay un dato que apunté también. En el 2005, fíjate, en el 2005 fue cuando TTI compró a Milwaukee. En el 2005, el CEO, como ahora se llaman, que se llama Horst Julius Potwell, que alguna vez no sé, creo que tú sí ibas, Martín, que nos tocó estar en el evento de Milwaukee y que llegó, fue cuando tú no pudiste ir y andaba por ahí en un traje azul. Bueno, ese señor contrató a Steve Richman, que ustedes ya también lo conocieron, es el CEO de Milwaukee. El CEO de TTI contrató a Steve Richman, que él trabajaba en Stanley Black & Decker, lo contrató. Y el proyecto que le presentó Steve Richman al CEO de TTI fue precisamente que volvieran a Milwaukee una empresa especializada en herramientas a batería. Le dijo, el cable, vamos a seguir teniendo cable porque todavía hay personas que lo piden, pero el negocio y el futuro está en las herramientas a batería. Y a partir de ahí fue cuando Milwaukee se transformó y ahora ya es una empresa donde se ocupan y se preocupan más en las herramientas a batería. Sí, el enfoque totalmente de Milwaukee actualmente es 100% herramientas a baterías. Sus desarrollos, investigaciones, adelantos y todo va enfocado a la batería, ¿no? Sí, y ya prácticamente de todas, ¿eh? De DeWalt, de Bosch, de Makita, ya todas las empresas en sus sitios, que me eché hoy una vuelta ahí por los sitios de todas estas, ya todas dicen tener más de 200 opciones en herramientas, o sea, 200 opciones diferentes en herramientas a batería. O sea, 200 productos diferentes a batería. Entonces, pues pues ya la oferta ya es amplia. Ahí yo creo que definitivamente Milwaukee sí lleva la delantera porque al menos lo que he visto en otras marcas es que han cambiado sus encastres de batería de acuerdo a las actualizaciones y a los avances que han tenido. Y si no mal recuerdo, Milwaukee es la que tiene cerca de, no sé, unos 15 años utilizando sus herramientas a batería con el mismo encastre. Es decir, tú podías venir ocupando las mismas baterías con las herramientas nuevas sin ningún problema. Y por ejemplo, Makita hizo un cambio de encastres de herramienta en menos de 10 años, lo hizo como 3 veces, ¿no? Y ya viene otra nueva. Y viene otra nueva, imagínate. Sí. Creo que ahí sí, a las empresas que hacen eso les está fallando pensar en el usuario. O no sé por qué lo hagan. Me sorprende, por ejemplo, que la engalletadora Makita no te funcione con una batería de 5 amperes. Te funciona solamente con las de 3 amperes. Si tú le quieres meter la de 5, no arranca o no entra bien. Y eso sucede con varias herramientas de Makita. No sé por qué hagan ese tipo de cosas. Yo creo que no tuvieron la visión a futuro suficiente de cómo venía la cuestión de la tecnología. DeWalt también, pues su línea FlexVolt a mí me gusta mucho, en la particular es una línea muy, muy interesante. Pero también son encastres diferentes y Milwaukee es algo que ha continuado haciendo, ¿no? Y, ahora, con esto no se vaya a malinterpretar de que estamos diciendo que Milwaukee sea mejor que las demás. Nada más estamos dando el dato concreto de que Milwaukee tiene continuidad en sus encastres de baterías. Inclusive sí. A mí en algunos aspectos hay algunas herramientas de FlexVolt que compiten con las de Milwaukee, que me gustan más las de FlexVolt, pero sí hay que aceptar que sí tienes que tener cargadores diferentes o baterías diferentes, en fin, ¿no? No, ahora, y de hecho, recuerdas que en los Walters del 2019, precisamente, el avance en baterías se lo llevó FlexVolt por la característica de que podías ocupar con dos baterías, tener ya los 120 volts de una red, ¿no? También es un súper avance que sea plausible, cosa que otras empresas no han hecho. Y obviamente se entiende que el enfoque es diferente para cada empresa, ¿no? Cada empresa va buscando su propio
su propia línea. Pero si hay que destacar eso de al menos de Milwaukee, es que, como bien dices, es la única empresa que se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido en el mismo camino de que todas sus herramientas sean compatibles con la misma batería al paso del tiempo. Uh-huh. Otro dato curioso que a lo mejor muchos jovencitos no recuerdan es cuando están antes de que DeWalt Black & Decker fuera comprada por Stanley, ya empezaba la onda de las baterías de ion de litio. DeWalt, en ese entonces todavía, repito, no estaba en manos de Stanley, recién saca una línea, tres líneas a batería de ion de litio, una de 18, una de 28 y una de 36 volts. Interesantes las herramientas, estaban muy bien. DeWalt venía sacando con cosas buenas, pero tenía el peso, tenía un lastre enorme de una crisis financiera terrible. Y entonces luego llega ya Stanley, la compra, y esa línea recién lanzada se las echan, las descontinúan, las guardan, y ya llegaron. El grupo Stanley pone un poquito más de orden en ese sentido, o sea, no hay necesidad de 28 y 36, y nos quedamos con 18. Y al poco tiempo ya salen las de 12, y ahora ya está muy estandarizado en 12 y 18. Y ese es el problema, ¿no? Con aquellos usuarios que compraron esa plataforma de esa marca, ahora, según yo he visto todavía que se venden las baterías de 18 de DeWalt, pero incluso no tiene muchos años que sacaron la línea, dijiste 36, yo la he visto con el número 40 volts. Lo que pasa es que después, ya hermanos de Stanley sí sacaron una línea de 40 para jardinería. Ajá. Que por cierto también ya le dieron cuello. Sí. Ajá, pero... sí, que también es así como, ¿para qué tener tantas plataformas? Si con la de 20 y la Flexball, creo que ahí, como ustedes lo mencionaron, ¿para qué? Porque hubieran seguido con la misma, ¿no? Que bueno, sí, sí, sí. Quién sabe cómo esté funcionando ahí. No nos olvidemos de la línea de Milwaukee de 28 volts, ¿eh? Esa también, que la mataron. La mataron, sí. La mataron totalmente y ahí están los usuarios que compraron esa línea, ahora batallando, ¿no? Sí. Totalmente. Mi primer taladro con batería de ion de litio fue un Milwaukee de 28 volts. Muy, muy buen taladro en su momento. Ahora, ¿qué opinan ustedes de, por ejemplo, Makita, que está sacando herramientas las cuales, DeWalt también lo tiene, pero particularmente Makita hace más énfasis, con más herramientas, en ocupar dos baterías para sacar 36 volts? ¿Lo creen correcto? ¿Lo creen viable? ¿Qué opinan? Yo digo que ahí no afecta tanto, porque sigues usando baterías de 18 volts que se supone deberían funcionar en otras herramientas. Como tú lo dijiste, cambiaron algunos encastres. Con la fresadora a batería, me acuerdo que uno de mis amigos también lo compró, pero él tenía las baterías pasadas y las tuvo que meter así, le tuvo que lijar, creo, un poquito para que pudiera entrar esa batería, lo cual es como, ¿por qué? ¿Para qué hacen eso, no? Nada más están echando a sus usuarios encima. Ahí más que nada fueron cuestiones técnicas. O sea, Makita tenía un tamaño de batería y físicamente era imposible, prácticamente era imposible meter más de 6 amperes en ese tamaño de batería. Si Makita quería meter más amperaje, tenía que crecer sus baterías, como lo hizo Milwaukee, como lo hizo DeWalt, como lo hizo Bosch. Y Makita por alguna razón no quiso hacer crecer sus baterías, entonces ¿qué dijo? Bueno, le voy a meter dos. Las pocas herramientas que he ocupado de Makita que usan dos baterías no me han resultado incómodas. Creo que han hecho un buen trabajo de diseño y no me han resultado incómodas. Y pues yo creo que por ahí fue la cosa, una cuestión más técnica que por otro lado algo de quererlo hacer así. Pero hay que tomar algo en cuenta. Cada que tú descargas un ciclo de carga, se lo estás descargando a dos baterías, no se lo estás descargando a una. Por lo cual, digamos que el consumo de baterías va a ser mucho más rápido en Makita, que tendrías que comprar nuevas baterías cuando ya la vida útil de las dos que tienes o que vengan con la herramienta se agoten,
Ahora, la recompra de baterías ya no va a ser por una, va a ser por Sí, dos, y el y si no, no vas cargador. a poderlas usar. Y el Exacto, el cargador. cargador más grande. Y yo creo que tan es así de que no les funcionó que ahora, sacan una línea que yo tengo mis dudas, ¿eh? A ver cómo les va, a lo mejor está muy bien pensado, pero sacan una línea de 40 volts que son prácticamente casi, no digo iguales, ¿eh? Pero casi las mismas que las de 18. Le aumentaron el voltaje y le bajaron el amperaje. Entonces, como que no, a ver, yo tengo serias dudas sobre esa nueva línea de Makita. No digo que vayan a funcionar mal, pero si ya hicieron el paso de dar un formato diferente a todo eso, ya hubieran, yo pienso yo que ya hubieran hecho algo un poquito más avanzado. Pero a ver, vamos a esperar a probar y a ver qué nos dice el mercado. Ahora, por otro lado, Oye, perdón, Walter. sí. ¿Has notado esas herramientas? Sí tienes una sierra, ¿no? De Makita que funciona con dos baterías, ¿no? Sí. Tengo esa sierra y Un funciona esmeril. bastante bien, ¿eh? Y Y de el plano esmeril con una también. batería no funciona. Con una batería no funciona. Porque, por ejemplo, yo uso mucho la sierra que corre en el riel de Festool y ese es de dos baterías, pero cuando solamente tiene una, lógico, tienes que hacer cortes más lentos, pero sigue funcionando. Sí, no. Hubiera sido bueno que hubieran hecho eso. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor no llegaba la suficiente energía y ya la acababan echando a perder. Entonces, a lo mejor no pienso que técnicamente, si está diseñada para las dos, creo que es mejor limitarlo a las dos. A lo mejor Festool no tiene ese problema, pero a lo mejor con Makita sí. Ahora, y concuerdo contigo de que las herramientas no son malas. Yo tengo la desbrozadora, la que también lleva dos baterías. De Sí. hecho, creo que es la que te mandaron a ti, ¿no? Sí. Pero 30 minutos de trabajo no los completa. O sea, yo creo que 20 minutos cortamos y ya se llevó dos baterías. Y Sí. eso que no es una herramienta que esté entrando a un material. Estamos hablando de que es monte nada más, no es como Sí. una sierra de mano, no es como un esmeril que está entrando en el material. Simplemente es el motor girando y la misma velocidad con el hilo es el que va cortando el monte, ¿no? Y sí siento que la autonomía deja mucho que desear, pero la comodidad totalmente aceptable para mí y lo que le Sí. sigue. Incluso la calidad de los motores. Hace rato te estaba haciendo una transmisión y mostraba que el taladro Makita no hace prácticamente ruido. Sí, no, los motores de Makita son súper silenciosos. Sí, pero bueno, eso no tiene que ver con las baterías, Sí. ¿no? Ahora también, desgraciadamente en México no hemos podido gozar de las herramientas Bosch con batería Core, De las ¿no? mieles de Ajá. Bosch. Entonces, una buena herramienta Bosch, porque también hay herramienta tropicalizada muy malona, pero una buena herramienta Bosch con una batería Core, que esas baterías, deberíamos estar hablando de esas baterías, pero Bosch lleva 2, 3 años diciendo que las va a traer y que ahora sí, y que ahora sí, y que ahora sí. Van 2 veces que me invitan para decirme, ahora sí, Walter, y nada, ¿no? Supuestamente este año sí, pero pues con esto del coronavirus, pues quién sabe, a lo mejor todos los planes se van a retrasar. Entonces, pues las pilas Bosch fueron de las primeras baterías, vamos a llamarla así, segunda generación de ion de litio, ¿no? De las de alto rendimiento, pero pues desgraciadamente no las hemos podido ver aquí en México hasta que, porque también son algo caras, ¿no? No es tan fácil traer algo caro. Muchas veces decimos que sí, que el mercado sí lo queremos y sí lo queremos y ¿por qué no lo traen? Y le reclaman a Bosch o a X empresa, pero cuando están aquí y cuando les dicen cuánto cuesta, ahorita vengo, es que no traigo efectivo, no traigo la tarjeta, ¿no? Déjeme lo Entonces, consulto con mi esposo. déjame la consulta con mi esposa, sí. O van a eBay, ¿no? Y compran la que es copia. O la que es copia, ajá. Por cierto, no compren esas baterías. Hay un amigo del grupo que compró una batería de esas y su herramienta no le funcionó y le descompuso el cargador. Entonces, nada más fue un gasto a lo tonto. Tuvo que comprar la batería buena. Es un show con eso de las copias y las piraterías, porque ya estamos hablando de electrónica y más recuerden que las herramientas actuales ya traen electrónica dentro y si tú le metes una batería, pues copia, la cual no viene preparada con la tecnología, ya valió, ¿no? Exactamente. Hay Estás que ver exponiendo. algunos comentarios, ¿no? Ok, vamos con los comentarios. Antes de los comentarios, vamos, déjame hacer la cápsula rapidito. Sí. Recuerden amigos que estos podcasts que no son podcasts los grabamos totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube Herramienta Adictos.
Si nos estás escuchando en cualquiera de las plataformas de audio, los invitamos a estar pendientes del canal y a que se suscriban para que puedan estar presentes en las transmisiones en donde grabamos estos podcasts que no son podcasts. Así es. Para los que están aquí en vivo, recuerden que esta es nuestra segunda transmisión. La pasada, de hecho, no fue planeado. Fue de, ¿vamos a hacerlo sí o no? Órale, sí, vamos a hacerlo. Pues de una vez. Y no teníamos nada listo con micrófonos, el audio no salió tan bueno. Esta semana estuvimos haciendo pruebas, tuvimos que comprar ahí algún programa para que nos ayudara a mejorar el audio. Entonces, esperemos que poco a poco vamos a ir mejorando. También, si tienen algunas sugerencias, son bienvenidas. Por ejemplo, estaban diciendo que Walter no se escuchaba bien. Entonces, ojalá no. Yo sí lo escucho muy bien. Yo también lo escucho muy bien. Pero recuerden que, por ejemplo, Yair es el que está grabando el audio para el podcast. Quizá en el audio se va a escuchar bien. Entonces, esperemos mejorar todo eso. No, de hecho, aquí en la gráfica Walter se escucha bastante bien. Si me oyen que luego se aseo mucho, es porque desde la mañana estoy tomando y pues a lo mejor se me barre la voz. Pero... No, dice que te escuchabas muy poquito, pero pues quién sabe, vamos a intentar mejorar todos esos puntos. Ahorita yo estaba haciendo ruido, estaba jugando con este y se le cayó. Ya quítalo, güey. No, pues no lo puedo quitar. Sí, porque esta parte ya va a estar editada, se puede quitar todo lo que estamos hablando. Entonces, también, por ejemplo, durante ahorita la plática no estuvimos haciendo muy saludos porque queremos grabar el audio. Igual y en cada capítulo al final o hacemos un intermedio y hacemos, pues, continuamos, ¿no? Interacción. Exacto. Walter, para que te escuches un poquito más, no seas malito, ábreme el OBS para que ahí te vaya configurando el audio. Te digo, tu audio se va a escuchar muy bien acá. Tú estás a tope, ¿no? Estoy a tope, sí. Bájanos un poquito a nosotros, porque para que se pareje, ¿no? Para ellos. Yo creo que ahí estamos. No, no, pero ese no es el de arriba, Walter. Ah, ok, déjale subir. Es el que dice Skype. Sí. Así que para aquellas personas que piensan que esto es muy sencillo de nada más agarrar una cámara y un micrófono, no tiene su chiste. Aquí tenemos, lo bueno que tenemos a Yair, y es el que ha estado checando qué se necesita, qué hay que moverle. Ya sabe, como buen ini es el que... Lo tenemos. Yo creo que ya se va a nivelar un poquito. Bueno, ahí nos van comentando. De mientras, ¿algún comentario a destacar, señores, para darle? Pues yo creo que en resumen, la herramienta que debes de comprar es la que se adapte a tus necesidades. No hay que estar cerrados a lo nuevo, ni aferrados a lo viejo. Hay que hacer un estudio sensato de qué es lo que necesito hacer y en base a eso tomar una decisión. Yo luego les pongo el ejemplo. Si un tío mío, que me ha sucedido, un pariente mío, me dice, oye Walter, recomiéndame un taladro. Y yo le digo, ok, yo sé que él no le gusta, no es fan de la carpintería, nada. Yo le recomiendo un taladro a cable porque, pues, ¿qué acaso tiene que gaste 2,000 pesos y con 1,000 pesos puede tener un muy buen taladro que le va a durar toda la vida, ¿no? Ya sería algo diferente para una persona con otras necesidades, otros usos, pero pues sí, hay que hacer un análisis del qué es lo que necesitamos y en base a eso tomar la elección más apropiada. Incluso muchas veces cuando nos preguntan, oye, ¿cuál es el mejor, el no sé, DeWalt o el Makita? Yo muchas veces pregunto, ¿tienes algunas herramientas ya baterías? Y ya me dicen, no, pues el Makita, vete por el Makita. Porque a veces, si tienes varias herramientas de una marca y te quieres pasar a la otra porque ese taladro ahora es el mejor, cambiar de herramienta no es el problema. Cambiar la plataforma, tus baterías, para que pues valga la pena, ahí es el problema donde pues sí se puede hacer caro, exacto, ¿no? Me acordé de otro dato, pero tú querías decir algo, Jair. No, adelante. Al final, ya para cerrar, me gustaría complementar lo que dijiste. Okay. Pero ya para cerrar. También hay mitos acerca de las herramientas a batería. Por ahí hay dos que tres voces que dicen, es que, ¿por qué nunca hablan de la obsolescencia programada? Ese es un mito. No hay obsolescencia programada en las herramientas a batería.
Hay diferentes institutos, en Europa sobre todo son muy rudos, donde si se descubriera que hay eso, las multas serían terribles, ¿no? Entonces, y además, las empresas de herramientas están queriendo ofrecer el mejor producto posible a los últimos consumidores para destacar, para destacarse entre otras marcas y convertirse en el favorito del mercado. Si tú tienes una herramienta que está programada para fallar, lo que va a pasar es que vas a perder clientes. Es algo ilógico, ¿no? Entonces, no sé en celulares, no sé en otras cosas, pero en herramientas yo sí me atrevería a afirmar categórica y contundentemente que no existe la obsolescencia programada. Okay. Otro mito también que podría ser, y es actualizado, pero el mito tiene razón de ser, es que las baterías no las puedes dejar cargadas. Anteriormente con el níquel cadmio, toda la razón, pero estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Antes de que las herramientas mutaran o evolucionaran a las actuales, definitivamente la batería tenía que ser descargada totalmente. Para que no tuviera memoria, ¿no? La famosa memoria que ya después no se cargaba al 100%. Con Exacto. ion de litio, eso ya no sucede. Actualmente ya es un mito que las baterías tengas que descargarlas o tengas que guardarlas completamente cargadas o que conforme vayas ocupando la batería va perdiendo potencia la herramienta. No, el ion de litio, una de sus ventajas es que el tiempo que tenga de vida la batería va a dar la potencia exactamente igual a la herramienta como cuando la compraste de nueva. Así es. Eso es. Por Y hace. ejemplo, perdón, Walter, Sí, antes de sí. que se me olvide. Por ejemplo, nuevamente yo trabajo todos los días en alguna casa, algún departamento. Nunca trabajo aquí en el garage. Cuestión de a lo que me dedico. Entonces, dejo mis herramientas en el remolque o en la camioneta toda la noche. Y cuando estamos en invierno, lo único que sí meto a la casa son las baterías, pero en muchas ocasiones se ha quedado, vamos a decir, en la Sierra de Inglete se queda la batería puesta. Al día siguiente, cuando llego a trabajar, necesito esperar unos minutos a que se aclimaten y entonces ya ahora sí puedo usar la herramienta, pero no tengo ningún problema. Lógico, eso no sería bueno, necesitaría meter mínimo las baterías. Entonces, si no fuera así, entonces yo también lo mencionaría. ¿Saben qué? Las baterías, al menos en este tipo de invierno, pues sí se echan a perder, ¿no? Que bueno, muchos de los que nos están viendo no tienen este problema. Sí, así es. Hay varios factores yo creo que es importante mencionarlo. Con las baterías actuales puedes cargar tu batería cuando quieras. No es necesario que esté totalmente descargada ni cargada. A las baterías sí les afecta el hecho de tenerlas guardadas. Es como los aires acondicionados del coche. Si no lo ocupas, se acaba afectando. Entonces, es mejor que de vez en cuando lo cargues, lo descargues. Si es que tienes un largo tiempo, me refiero a unos 6 meses de no usarla. Ahora, sí, como mencionabas, la herramienta te va a funcionar muy bien hasta que se acabe la batería. No, no es una carga, no es que vaya perdiendo eficiencia conforme va acabando la batería. Ahora también es importante, ha aumentado mucho el amperaje de las baterías y las baterías al viajar en avión hay ciertas restricciones. Entonces tomen eso en cuenta si hay gente que viaja con sus herramientas para hacer trabajos fuera del lugar, tiene que viajar en avión. Las DEWALT traen una tapita, esa tapita guárdenla. Y guarden las baterías. Muchas veces echan todo a la cubeta, a la maleta, fierros, desarmadores, rondanas, tornillos. Las baterías sí procuren guardarlas aparte porque si un metal llega a hacer contacto en los filamentos de las baterías, sí les puede causar un problema grave, inclusive hasta de que se quemen, ¿no? Sí. Entonces, sí tienen que tener cuidado en ese aspecto. No es algo que tengan que tener miedo y ahora, ay, se nos van a explotar y a quemar. No, simplemente guárdenlas bien. Que no tengan contacto con partes pequeñas de metal y no van a tener ningún problema. Entonces, son esos tips, consejos que hay que tomar en cuenta con las herramientas a batería. Qué bueno que hablabas de eso, Walter. Hace poco hice un video mostrando unos clips para batería que también funciona para pues colocarlos a la pared, algo así como para ir almacenando.
Y la marca también lo está promocionando así, como que ha habido personas que han tenido ese problema donde avientan todas las baterías en una mochila, llega a hacer contacto con algún metal y sí han mostrado fotos de que se incendiaron, muestran las herramientas ahí todas quemadas. Esa es una. La otra es de cuando viajas en avión y te tienes que llevar baterías. A mí me ha pasado mucho, cada que voy a México llevo baterías por alguna otra razón. Y a mí lo que me piden es de que me lleve las baterías conmigo, que no las mande en la maleta de equipaje, la que documentas. Una vez incluso me hicieron abrir mis maletas y sacar todas las baterías que tenía. Me dijo, no tienes problema, pero necesitamos que te las lleves contigo. Y en una ocasión hicimos un regalo y era una herramienta, de hecho esa vez me ayudó Nacho Ortiz cuando vino a visitarme. Lo que yo hice fue darle las baterías, pero en las baterías le puse el sticker de mi logotipo, pero cubría las especificaciones de la batería, de, por ejemplo, 18 volts, tantos amperajes, y tuvo problemas al entrar. Tuvieron que quitarle la estampa para que pudieran leer las especificaciones y ya dije, no, vale, pues ya la siguiente vez no lo hagas. Entonces también. Puedes llevar tus herramientas, solo que sean contigo en la parte de arriba y no le pongas ninguna estampa. Muy bien. Bueno, señores, llevamos ya 40, más de 40 minutos en esta transmisión. Perdón. Bueno, señores, llevamos más de 40 minutos en este podcast, que no es podcast. Yo creo que vamos a empezar a concluir con los comentarios finales para también ir pensando en el siguiente capítulo. Walter. Pues bueno, pues lo que ya repetimos varias veces, haz un análisis de tus necesidades y en base a eso toma la decisión. No escatimes en comprarte algo bueno, pero tampoco en exageres en gastar de más. Trata de ser lo más ecuánime a la hora de tus compras. Exacto. Martincho. Pues nuevamente, la tecnología está evolucionando y está también llegando a esto de las herramientas, a los talleres y todo eso. Y pues vamos a ver qué es lo que se viene. No es malo evolucionar, también tenemos que adaptarnos a eso, como está pasando con las redes sociales. Ahorita exactamente que estamos pasando por el virus y que muchas empresas cerraron completamente, algunas siguen sobreviviendo por las ventas en línea que pues pusieron atención en sus redes sociales. Creo que eso es lo mismo que está pasando con las herramientas, a batería y lo que se venga más adelante. Súper bien. Y yo quería decirles hace rato que precisamente, así como yo estoy seguro muchos de ustedes en algún momento tuvieron dudas con respecto a qué línea de herramientas comprar o qué tipo de herramientas comprar, refiriéndonos a qué cable o a batería, hace 6 años igual contacté a Walter cuando Walter tenía apenas 2.000 suscriptores y le hice la misma pregunta que muchos de ustedes le han hecho. Y es, Walter, dime, ¿qué herramienta me compro? Porque también tenía esas dudas, estaba aprendiendo apenas el tema de la construcción y recibí una muy buena respuesta que fue, no te dejes llevar por lo que ves solamente ya sea en mi canal o en internet. Por más que te gusten mucho las herramientas o que las quieras tener, tienes que ser muy inteligente, ya que tú estás invirtiendo, estás haciendo una inversión y si por hacer un gasto en una herramienta más cara, tu empresa se va a ver afectada, no lo hagas. Invierte en algo que cumpla tus necesidades, pero que también te puedas permitir sin afectar a tu empresa o a lo que estás desarrollando. Entonces, me permito dar el mismo consejo que en ese tiempo me dio Walter. Hay que hacer compras inteligentes, no porque vayan saliendo nuevas tecnologías y queramos tener el top. Se nos vaya la cabeza en eso, más bien hay que hacer buenas inversiones y si de vez en cuando podemos darnos un gusto de una muy buena herramienta con las mejores tecnologías y la herramienta y la batería más grande, háganlo. Y pues bueno, así es como yo me despido de este podcast que no es podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora, si hay alguna herramienta que es nuevecita, que acaba de salir y quizá alguno de ustedes la quieren comprar, no la compren, espérense a que Walter haga la reseña y después venda la herramienta y entonces ya se pueden ahorrar algo ahí, ¿no? Una lana, sí, claro. otra cosa, no por ser mala onda. También si tienen alguna duda nos pueden mandar mensaje, pero si quieres una respuesta instantánea, métete a Google con la misma pregunta que nos vas a hacer.
y la respuesta va a salir instantáneamente y no vas a tener que esperarnos a que nos desocupemos si es que estamos haciendo algo y poder contestar. La respuesta está en tu corazón la mayoría del tiempo. Exacto. Muy bien, pues cerramos la transmisión con Jair. No, pero falta que Walter se Oh. despida. Ah, bueno, pues muchas gracias, amigos. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros. Cada determinado tiempo, cada 15 días, ¿no? Más o menos vamos a estar subiendo un podcast nuevo. Estamos tratando de hacerlo diferente a las transmisiones en vivo que hacemos en YouTube, en particular cada uno de nuestros canales. Estamos tratando aquí de abordar un tema y no salirnos de él. Entonces, ojalá que les sea interesante. Si nos ayudan compartiendo esto con otras personas que tengan el mismo interés, se los vamos a agradecer mucho. Y pues solo nos queda agradecerles a ustedes y a mis compañeros. Y también si nos pueden ayudar dejándonos algún comentario diciendo qué tema deberíamos hablar, eso también nos va a ayudar. Ya tenemos varios temas de los que queremos hablar, pero pues sería bueno escucharlos también. Y por último, recuerden también que si son nuevos escuchando podcast, ya sea en la plataforma que sea, a veces después de la transmisión van a estar disponibles al día siguiente o a veces hasta una semana, dependiendo de la plataforma. Pero nos pueden encontrar en plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Lo único que tienen que hacer para enterarse cada que subimos un nuevo episodio es darle al botón de suscribirse en cada una de las plataformas o en la plataforma de su preferencia. Sin más que agregar, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, en este episodio. Y como ya saben, aquí cierra sus transmisiones XHGJ, la más guajolota de ahora, plataformas de podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Listo. Ya se iba. Ya estaba cerrando el changarro, Es que le van a le destruir alcancé a su aldea. cliquear, a ver si Le no van se a destruir afecta. su aldea. No, no, no. Yo creo que nos siguen escuchando. Pues esto era nada más para ya la grabación del podcast, ¿no? Ya nos Okay. quedamos un ratito leyendo comentarios y ya platicando, ¿no? Sí, Unos okay, 10, 15 perfecto. minutos más. Sí. Déjame termino de cortar la grabación acá. Okay, yo ya la tengo. Mientras checa tu aldea, Walter. Ya estoy. Ya te la destruyeron, Walter. No, ya no tengo. Ahora estoy jugando un juego de Roblox. Roblox es un juego de niñitos, pero me clavé en un Sí. jueguito de Roblox de El Lobo. Está bien chido. Listo. Salió bien, ¿no? La transmisión. Sí, de hecho seguimos en vivo, ¿eh? Ah, ok. Sí, para leer los comentarios, porque ves que... Ah, ok. Qué Sí, sí, bueno que sí. no dije nada malo. Sí, por eso te digo, seguimos en vivo, ¿eh? Antes de que salgas con tus cuentos de ultratumba. Les decía, señores, los que nos están viendo, ahí disculpen, un saludo a todos los que estuvieron. Por cierto, muchas gracias a los que han estado presentes en todo el en vivo de la grabación del podcast. Así es como va a funcionar. No se saquen de onda si están presentes en la siguiente grabación, pero tratamos de hacerlo así para tener un solo audio lo más parejo posible, para cuando lo podamos subir a las plataformas de podcast, pues se escuche lo más natural posible y no tan editado, ¿no? Que sea lo que van escuchando. Obviamente sí los vamos leyendo para que si vemos un comentario que valga la pena mencionar durante la grabación, lo hacemos, como Geno me parece y otro más por ahí estuvieron presentes en la grabación. Y al final, como ahorita, damos los saludos, ¿eh? No se nos vayan a ofender, ni tampoco se nos vayan a sacar de onda. Por eso les decimos que es diferente. Sí nos gusta que estén presentes para retroalimentar e irlos leyendo. Y por eso es un podcast que no es podcast, porque es una transmisión en vivo, básicamente, que luego la convertimos en podcast. Lo que pasa también es de que cuando hacemos en vivo cada quien en su canal o cuando lo llegamos a hacer juntos en algún canal, siempre se desvía todo y Sí. terminamos hablando de lo mismo, de cuál es el mejor taladro y cuál es la inversora que quema 70, 20 o no sé cuál número sea ahí. Y es exactamente lo mismo y es lo que no queremos. Queremos dar una información más específica. Pusimos a Walter, que sí nos escuchó, estuvo buscando información, datos curiosos acerca de las herramientas a batería y a cable. Pero es lo que queremos hacer. Queremos hacer algo más planeado.
Sí, así es la cosa. Que sea como una, como un programa de radio, ¿no? Y aparte, yo siento, honestamente, creo que en esta transmisión sí nos sentimos un poquito más frisados y ya nos fuimos liberando poco a poco, pero yo creo que conforme esto vaya mejorando, vayamos agarrando práctica, al ratito hasta algunos datos interesantes como cápsulas o algo así le iremos añadiendo, pero conforme vayamos agarrándole el saborcito a esto, porque también es nuevo para nosotros. Y otra cosa que por ahí nos decían que nos vemos pausados en la transmisión, ahí sí es tema de Skype, porque ya antes habíamos hecho la transmisión así y no pasaba, pero pues como ahorita todo el mundo está haciendo conferencias, videoconferencias, videollamadas, todos los servidores de Skype están a full. Entonces, eso es lo que también hace que nos veamos friseados. Cuando ya todo esto acabe, yo creo que ya nos van a poder ver bien, pero mientras sí se nos complica un poco hacerlo fluido, al menos en video. Mientras el audio esté rescatable, creo que estamos bien, ¿no? Porque también lo que pensamos, el plan principal era grabarnos entre nosotros tres y subir el audio después, pero dijimos, no, vamos a hacerlo en vivo, interactuar con los que nos están siguiendo, sin salirnos del tema, para que no sea una transmisión como siempre la hemos hecho. También, si alguno de ustedes que todavía sigue aquí nos llega a escuchar en alguna plataforma de podcast, también ahí hay una opción de dar tu punto de vista, ¿cómo se le llama? Review, tu Ajá, el reseña review. o dejar un comentario de qué te pareció. Eso creo también nos va a ayudar en cuestión de que pues llegue a más personas y todo esto. Sí, así es. Además de que en las plataformas de podcast como Spotify, Google o Google y Apple pueden descargar los podcasts y no pesan tanto y se los pueden llevar a trabajar y ahí se están aburridos y no tienen nada que escuchar, ahí nos pueden escuchar y es muy, mucho menos datos que una transmisión en vivo, ¿no? Ropo dice, usen Zoom. Ya lo hicimos, creo fue la primera, ¿no? O antes de esta. Sí, Y con Zoom también. nos marcó, tuvimos ahí problemas. Hangouts lo usábamos antes, hace mucho tiempo, cuando se permitía por YouTube hacer transmisiones entre varios. Esta vez no lo hemos hecho. Es muy lento Hangouts. Pero nuevamente, como lo mencionó Jair, incluso las empresas ya lo han dicho, disculpen, incluso creo Facebook lo dijo. Incluso creo YouTube había dicho que iba a bajar la resolución de los videos, ¿no? Sí, ahorita están en 480. Todos los videos que... 480. Sí. Pues porque todos están en casa y todos están subiendo TikToks, ¿verdad, Walter? Sí. TikToks y Facebook, videos y todo eso. Todo eso. Haciendo mis Pues ya bailes en está. TikTok. A ver, los que están aquí, ¿cómo vieron la transmisión? ¿Vale la pena seguir haciendo este tipo de contenido? Y aunque digan que no lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Así Así es. que piensen Ah, sus respuestas. sí. Así que piensen muy bien sus respuestas. Para de una vez irlos bloqueando. Sí. Che, ojete. Sí. Pero bueno. Vamos a hacerlo en los otros podcasts. A ver, ¿qué hicieron esta semana? No, pero Yair, sería bueno así hacerlo en todos los podcasts que hagamos, al final o en medio de la transmisión, tomar como un break y leer mensajes, saludar y todo eso, y otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? Órale, me parece bien. En el siguiente ¿No? podcast. Para que también no vayan a estar, ah, pinches payasos, ni nos leen, ni nada. Sí. Concuerdo totalmente contigo. ¿Qué te parece que lo dejemos como que en un tiempo establecido? Ponemos el cronómetro y ya cuando alguien se dé cuenta, no sé, a los 30 minutos tal vez, o a los 25 minutos, hacemos una pausa para leer comentarios, mandar saludos y continuar, ¿no? Para que también la gente se motive a estar presentes en la transmisión y obviamente. Que parezca más como más cercano, porque los podcasts son muy buenos, pero también siento que esos son muy fríos, ¿no? Nada más estás de emisor, pero ya cuando hay interacción lo hace un poco más interesante. Y sí, también nuevamente, mándenos mensajes y yo creo va a ser mejor que manden o dejen un mensaje por este canal, ya sea con alguna pregunta o algo, y ya en el siguiente episodio pues podemos tomar esas preguntas, también nos pueden ayudar en cuestión de tener un poco más de contenido, ¿no? Sí, dice Geno que se quedó esperando la respuesta de cuándo va a ser Chuponcito.
También queríamos meter invitados, pero ahorita como está la cosa, imagínense nosotros tres, está lento, imagínense cuatro. Walter va a ser el único fluido y nosotros cuatro, tres restantes, incluyendo el invitado, vamos a estar bien cortados. Creo que vamos a esperar a que pase todo este show, mientras lo vamos a ir desarrollando de esta forma. Y eventualmente sí, ¿por qué no? Vamos a tener uno que otro invitado. Incluso, ¿sabes qué estaría padre? Invitar a personas de las empresas, güey. ¿No? O sea, como sí, tener el invitado, el desarrollador de productos, de el gerente de producto de la Sierra Sable de Dewalt, por ejemplo, ¿no? Y que nos platique de una herramienta en específico, la o de una intervención. Volcán de Makita, por ejemplo. Exacto. Sí, estaría interesante, ¿no? Sí, estaría bueno. Por ejemplo, no sé si estuvieron captando mis caras que hacía de que me estaba riendo de los comentarios. El primer comentario de Israel Ramos que vi era diciendo que el planeta era plano y algo así. Dice, la herramienta batería no sirve y la tierra es plana y las vacunas no sirven, pero todo con errores gramaticales. Y el día que engargole mi libro, voy a ver a no, pero la joya va a ser las ollas de Martín cayéndose al piso a cada rato. Ahí te van a escuchar en el podcast. Dice Costos 1, creo que deberían segmentarlo un rato, hablar en lo personal cada uno con lo que están pasando, alguna anécdota y todo eso. Decidimos no hacer eso porque todos los podcasts que conocemos en español y en inglés es exactamente lo mismo y queremos ofrecer un contenido diferente. Por eso es de que estamos poniendo temáticas específicas, buscando información y todo eso. Eso sí es algo que decidimos que no lo queríamos hacer. Igual sí, ya hasta el final, ¿no? Por ejemplo, ya ahorita desde que, a ver, ¿y qué hiciste? No, pues a las 7 de la mañana me fui a sentar al sillón y a las 8 me pasé a la mesa, ¿no? Pues sí, no puedes hacer otra cosa ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo sigo trabajando, pero nada más en construcciones nuevas donde quizá yo soy el único o hay una que otra persona, pero todos traemos máscaras. Por aquí tenía la máscara, andaba pasando algunas cosas. ¿De Salinas? ¿La máscara de Salinas? Que pero no tengo permitido entrar a casas donde estén habitadas, aunque acá sí hay contagiados, no hay un número exagerado como está pasando en México o Estados Unidos. Entonces, sí hay más precaución. El gobierno también está ayudando para que muchas personas se queden en casa, pero habemos muchos que seguimos que nos permiten seguir trabajando. Entonces, sí me ha afectado, me han cambiado algunos días de trabajo, pero no me ha afectado así al 100% como otras personas. Ay, cabrón, ya perdí la sal. Ah, acá está. Se me había perdido los comentarios, perdón. Sí, igual nosotros estamos así. La verdad, yo sí le saco al parche, entonces preferí, pues ahora sí que decirle aquí a todos los colaboradores que nos guardemos, o sea, que estemos quietecitos. Estamos buscando la manera de hacer otro tipo de videos. Por ejemplo, hicimos ahora pues no nos gusta hacer como que copias de otros, pero intentamos hacerlo interesante. ¿Cómo? Copiando la herramienta de alguien que ya la hizo, una herramienta casera, y viendo la manera de si se puede modificar, mejorándola, etcétera, como pues dando un plus, ¿no? Ya no estás haciendo lo mismo, sino que estás buscando alternativas, tal vez mejorar, o igual y opinar si de plano no sirve la herramienta hechiza, como en algunos casos, ya lo hemos platicado, ¿no, Martín? Que a veces gastas más dinero y más tiempo en hacerte una herramienta que en comprarte una que te va a funcionar muchísimo mejor que una herramienta hechiza. Y eso es lo que vamos a estar viendo porque pues ya no tenemos forma de comprar material. O más bien, si tenemos forma, yo no quiero estar saliendo porque pues es un riesgo. No y tengo saliendo quien y gastando. Posa, porque y gastando. También no está muy fácil. Sí. Así es. Porque incluso con Amazon, he intentado comprar varias cosas por Amazon y antes era de en un día o en dos días ya lo tienes. Y ahora es de no, pues en una semana te llegas. Amazon luego, está contratando, FedEx. Bueno, las empresas de paquetería y Amazon están contratando gente porque se les dispararon las ventas. Por cierto, sí. Ahí ahora sí muchas empresas de herramientas están ahí queriendo hacer sus a última hora sus portales. Tiendas en línea. Pero sí. Bueno. Así es. Sí. En la,
en la siguiente transmisión me pongo más luz para los que comentan. Lo que pasa es que siempre me pongo en las transmisiones donde sí se va a ver mi cara o donde lo importante es estar ahí charlando. Pero como ahorita lo importante era el audio, no me puse, pero a ver. Ahí pero está. es que bueno, también Walter y Jair son de piel color caguama, también pongan atención. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hablan sobre el aborto? Dice Carlos, no manches. Pero sí, es algo que queríamos hacer desde hace como 2 años, fácil, ¿no? Esto sí. De los podcasts, pero de que sí, después vamos a ver qué necesitamos y mañana y pasado. Y sí, sí nos tardamos en hacer esto. Y antes era más caro, porque antes te cobraban por subir a las plataformas, ¿no? Ahorita ya nada más los gastos pues son los programas que necesitamos, tal vez invertir en micrófonos y... Walter. ¿Qué onda? Sí, bueno, eventualmente esperemos que esto florezca y también podamos poner cápsulas también para tal vez uno que otro patrocinador y hacer una mención y que nos ayude también a incrementar esa calidad, pero pues eventualmente, ¿no? Como siempre, como empezamos en YouTube, lo hacemos por gusto, porque nos gusta platicar con ustedes, y pues a ver qué sale, ¿no? Creo que también el tiempo estuvo muy bien, 40, 50 minutos, creo que está bien para alguien. Uh-huh. Alguien que lo escucha y que los descarga, pues no se aburre estarnos escuchando tanto tiempo. Y referente a lo de los envíos, perdón, hace precisamente ayer, Jairo compró un micrófono, ayer antier compró un micrófono por Amazon, y Amazon está entregando hasta el día 24, y en Prime incluso. Sí, yo he querido comprar varias cosas y, ¿no? Yo hice súper ayer de mis papás, lo hice a través de alacomer.com y también hay agenda para la entrega, Sí, totalmente. Sí, ahora sí que pues a todos nos está afectando esto de alguna otra forma, ¿no? Esto también es un tema que lo podemos relacionar con las herramientas, las ventas en línea, ¿no? Mucha gente le tenía miedillo, pero ahora con esto de no salir, mucha gente ya se está animando a hacerlo y ya de ahí se van a seguir, ¿eh? Sí. Yo recuerdo mucho que un dueño de una ferretería, no voy a decir quién, uno de los dueños, porque eran varios dueños, uno de los dueños me dijo un día, no, Amazon tarde o temprano lo van a tener que parar porque nos está quitando mucha clientela a los negocios pequeños. Y pues, o sea, no le dije nada por no ser grosero, pero pues eso jamás va a pasar, ¿no? Más bien tú te tienes que poner las pilas y ponte a vender en línea, ¿no? Pero pues, a ver qué. Y sí, ahorita no hay nadie que pueda competir contra Amazon. Sí, no. Nadie. No. Hay varias ferreteras que han estado queriendo hacer intentos y hay algunos intentos más o menos aceptables, como Ferrepat. Tlapalero tiene una buena página, lo malo luego es el servicio postventa, que no es del todo bueno. Si es que te llega a ver algo mal, el servicio posterior no es de lo mejor. Ferrepat sí, pero y está más o menos bien surtida y todo, pero le falta, por ejemplo, Ferrexa difícilmente podría hacerlo porque tiene un desmadre en sus inventarios. Entonces, si no tienes un control total sobre tus inventarios, difícilmente vas a poder poner una tienda en línea porque vas a dar clic para comprar y no te va a llegar. Y entonces, mientras no arregle ese problema, que no veo para cuándo lo quiera arreglar, no difícilmente va a poder tener una venta en línea, ¿no? Ahora que estuve trabajando con los de Tauber, tenían una página muy limitada y lo primero que te aparecía eran carbones, por ejemplo, ¿no? Entonces, estuvimos platicando a ver cómo se podía mejorar, no querían hacer más inversiones en la página. También, si no le quieren meter dinero a sus páginas, difícilmente van a poder hacer algo interesante. Sí es difícil. Por ejemplo, yo que tengo la página de Brico, es poco el tráfico y si tú lo comparas, o sea, ventas con inversión por el tema de la página... Desafortunadamente para los que estamos intentando entrar en ese mercado, sabes perfectamente que Amazon nos come, ¿no? O sea, una empresa tan, tan grande y que está incluso vendiendo herramientas que tienes que hacer, buscar cosas que no venda Amazon para que pues, las puedas vender, ¿no? Sí.
Pero sí, mantener una página es muy difícil. Eso es, no es, tienes que tener una persona de verdad dedicada exclusivamente a actualizar, pero no nada más una persona, es una persona, es un equipo de por lo menos tres personas. El de mercadotecnia, que tiene que estar siempre en sinergia con el que se encarga de administrar la página, de hacer cambios, etcétera, y el de programación. Porque son tres cosas totalmente distintas. Entonces, sí es, o sea, para una empresa pequeña es muy difícil. Ahora, para una ferretera, pues tal vez no le quieren apostar porque precisamente dicen, y si no se me vende, ya hice la inversión, etcétera. Pero pues sí, tenemos el monstruo de Amazon. Para una empresa pequeña, reconozco que sí es complicado, pero si tienen los recursos, no quieren luego invertir en o sea, ponen a gente de community manager que creen que es nada más hacer diseños en Canva y subirlos a su Face. Pues no. Están tocando el timbre, espérenme. Sí. Debe ser el COVID. Como ya le pusieron COVID Gatel a uno, ¿no? Ya es el primer COVID Gatel. Dice, las empresas y negocios tienen que adaptar al comportamiento del consumidor. Totalmente. Así es como debe ser. Exacto. Si no nos adaptamos a estas tecnologías, nos va a comer. Y ahora, otro problema fue el aumento. Aquí lo dice José Joaquín. Sí, es cierto, acaban de aumentar Maquita. Acaba de hacer un comunicado del 8.5% en sus precios hacia arriba, güey. SPAX, lo mismo. SPAX ya no se está vendiendo en pesos. Ahora se cotiza en euros y nosotros tenemos que hacer la conversión para poderlo dar en pesos. Y obviamente que dependiendo del día en que se compre SPAX o que nos compren SPAX, tenemos que dar una cotización diferente, güey, dependiendo de cómo amanezca el euro. Oye, ¿ahorita cuánto está el euro contra el peso? No... En la mañana estaba en 23, en 24.50 me parece, déjame lo checo ahorita. ¿Y el dólar? Yo sé que puedo checar esto en el Google, ¿no? Pero sí, pues ya está haciéndolo tú. Se fue a 26.43 el euro. Ah, sí, imagínate, porque ahí hubo caída de la bolsa gringa. Ajá. Y el dólar se fue hasta 24.30. Pero ya tuvimos el dólar, bueno, el peso perdió contra el dólar y llegó a estar en 25.50, me parece, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Sí, no, está bien gacho todo esto. Y pues las empresas obviamente no le van a perder. Sí, claro. Sí, no. Entonces, pues tengo que estar pendiente a lo que Walter vaya a sacar a la venta, ¿no? Para... para sacar todos los lingotes que tengo ahí guardados en los sustainers y comprarse. Ahora sí vas a hacer tus videos con Trooper. No, sí, de hecho, parece mentira, pero a nosotros como creadores de contenido, no tener la forma de hacer videos con lo que hacemos sí nos complica las cosas. Ahorita yo tengo que estarme sacando cosas de la manga para no dejar de estar haciendo transmisiones. Algo que voy a hacer, por ejemplo, mañana, como estamos trabajando en la sierra de Mesa, que por aquí comenta Gustavo Estrada, estamos haciendo la adaptación de la sierra de Mesa y ese video pues va a estar listo, yo creo que en una semana, porque es el tiempo que nos va a tomar terminar ese proyecto, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Qué otro video subo? Ya no quiero estar subiendo videos como el de ayer, herramientarios, porque pues es solo bla, bla, bla. Y si los quiero hacer, los quiero hacer como que más dosificados. Entonces me ocurre que quiero hacer un reaccionando a mis primeros videos, ¿no? Un reaccionando. Va a estar bueno, ¿no? Va a terminar haciendo el reto del condón y... No, en serio, es que yo tengo videos, por ejemplo, donde trabajaba de una forma hace mucho tiempo, tiene mucho tiempo que no lo veo, y yo los quiero comparar a cómo trabajamos ahora, ¿no? Las herramientas que se tenían, cómo solucionaban los problemas en ese tiempo, cuando recién me conocieron. Entonces... Cuando usabas tus playeras del PRI. Cuando usaba las playeras. Eso, sí. Todo eso me gustaría como que hacerlo en una transmisión, porque también hay muchos que ya ven este canal y, por ejemplo, no conocen los videos donde salía el Mata, güey. Donde sube videos de cuando hacías magia en las calles. No. Mira, tu canal se va a ir al millón así, rápido. Hilti subió el 15%. Güey. Ah, ahorita, perdón, ahorita que estoy platicando de que se va a ir al millón. Para aquellos que me siguen en YouTube, ojalá ya hayan entrado al concurso que estoy haciendo. El canal llegó a 200,000 suscriptores y estoy haciendo una rifa. Son dos combos de la marca Milwaukee. Así que si no conocían mi canal, por ahí chequenlo.
Sí, mira, este dato que menciona Joaquín está interesante. Dice que un estudio revela en México que las empresas que han subido más sus precios y han incrementado sus despidos son las grandes empresas, mientras que las microempresas están aguantando el baño para mantener a sus empleados con los mismos sueldos. Hay una empresa de herramientas que ya que corrió a la mitad de sus promotores y ¿En serio? Estaban en outsourcing. Entonces, pues, se la haber esperado con los, pues, con la liquidación. No manches. No, sí. Empieza esto, no, dijera el meme, que empiecen los juegos del hambre, ¿qué? Sí. Estaba yo hace una semana, aprox, hablando con una amiga promotora de una marca, ahorita no voy a decir marcas, y me estábamos platicando de cómo estaba la cosa, qué estaba haciendo. A ella no la han despedido, ojalá que no lo hagan, ¿verdad? Y yo le recomendaba que mandara, que hablara con sus jefes en la oficina. Oiga, estoy posteando cosas para vender de la empresa de herramientas, o sea, de la ferretería donde trabajo, pero díganme qué más puedo hacer. Porque si van a correr a alguien, van a decir, a ver, ¿quién tiene iniciativa? Pues esta no sabes que esta, consérvala, ¿no? Entonces, esas personas, las personas con iniciativa, siempre encuentran un lugar donde estar, ¿no? Pero así es. Los que ahí nada más van cumpliendo con lo para que se les contrató y todo eso, se les complica más el asunto. Y luego le andan echando la culpa al peje. Al peje, todo al peje. Sí. A tu presidente. Presidente. Su presidente. Pues ya está, señores. Yo me voy a retirar. Sí, digo que vamos dándole también, porque voy a editar el podcast, que no es podcast. Sí, yo voy a ir a regañar a mis papás que andan en la calle como si nada. No manches. Bueno, señores, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en 2 semanas, ¿no? Es el siguiente. Sí. Y les traeremos. Es un capítulo nuevo de este de La Rosa de Guadalupe. Sale, vale. Dale, entonces ya le pongo, ¿no? De tener transmisión. Sale, ahora sí. Nos vemos, amigos. Bye. Hasta luego. Nos vemos, adiós, bye.